Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva consoló a Thiago Volpi tras sus penales fallados contra Cruz Azul. El portero, que nada pudo hacer en el gol de pelota parada de la máquina en la primera mitad, tuvo la oportunidad de igualar y dar vuelta al marcador, con dos tiros desde los 12 pasos a los 67 y 78, donde no pudo vencer la valla del colombiano Kevin Mier. En el primer caso, el remate del guardameta se fue desviado por fuera de la portería y en su segunda posibilidad reventó el poste y no pudo convertir en el rebote, lejos de su extensa eficacia que arrastraba hasta este partido en ese tipo de ocasiones de gol. Así, el arquero fue el principal apuntado por la afición escarlata por la frustrante caída como local, recibiendo en redes sociales exabruptos y críticas de todo tipo, además de reclamos por su suplencia o directamente su salida del primer equipo. Todo lo contrario fue lo que pensó el entrenador Renato Paiva, que lo primero que se atinó a hacer luego del pitazo final fue correr hacia la portería de Volpi para consolar al guardavalla, abrazándolo y dedicándole unas palabras de apoyo para que no sufra tanto el mal trago de sus dos oportunidades desperdiciadas. Como si fuese poco, en la conferencia de prensa post partido, el director técnico salió a respaldar públicamente al portero con un fuerte testimonio, donde aseguró continuar dándole toda la confianza a quien es para él su arquero titular en el Toluca. Por otro lado, se cuida para Europa. En Toluca cuestionan la actitud de Marcel Ruiz. Uno de los jugadores más señalados para el partido de la jornada 17 ha sido el juvenil Marcel Ruiz, quizás el punto más bajo del Toluca detrás de Thiago Volpi. Dos penales cerrados en el juego de este sábado. El medio centro del conjunto choricero fue de hecho el primer sustituto por Renato Paiva, que no lo vio bien y lo reemplazó por Víctor Arteaga a los 15 minutos del segundo tiempo, cambio que tuvo un impacto inmediato, ya que a los 18 los Diablos tuvieron su primera chance vía tiro penal. Los aficionados no tuvieron piedad y hasta lo acusaron de cuidarse y de tener en mente en una posible transferencia al fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes antes que en dar el máximo para contribuir con las necesidades desde el primer equipo. Por otra parte, en consecuente con lo primeramente sugerido, la mayoría de los fanáticos pidieron su salida del 11 titular, al que justamente habían regresado para este compromiso liguero, luego de decir ausentes en un par de cotejos. En las últimas semanas, los rumores de una futura e inminente venta al viejo continente se han hecho cada vez más fuertes, y es por ello que los simpatizantes a través de las redes sociales han reclamado que solo se utilice a quienes están enfocados al 100% en el bienestar de los Diablos en general. Aracá caso Renato para los cuartos de final. Ya por último, Toluca contra Chivas en cuartos de final de la Liga MX. El fin del torneo ha llegado y las instancias finales y decisivas de la competencia también. En la lucha por el título de la Liga MX, con la fase regular finalizada, se definieron los cruces de liguilla y quedó conformado un plato fuerte que será muy esperado por todos. Toluca contra Chivas frente a frente. ¿Cómo llega Toluca a los cuartos de final? Los Diablos Rojos sacaron pasaje a esta instancia tras terminar en el tercer lugar de la tabla general de la primera fase con 32 puntos, producto de 9 triunfos, 5 igualadas y 3 caídas. En su última presentación, el equipo de Renato Paiva cayó por 1-0 ante Cruz Azul en condición de local, que los venció gracias al tanto del colombiano Walter Dita en la primera mitad del encuentro. Lo cierto es que el día y horario de los cuartos de final no saldría del miércoles 8 o jueves 9 de mayo ida y el sábado 11 o domingo 12 de mayo vuelta. El rebaño sagrado se clasificó gracias a finalizar en la sexta posición de la tabla general en la fase regular con 31 unidades luego de cosechar 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas. En su último partido, el conjunto de Fernando Gago derrotó por 1-0 al Atlas fuera de casa, triunfo conseguido por medio de anotación de Roberto Alvarado sobre el final del juego. A lo largo de todos sus enfrentamientos, los Diablos Rojos llevan una ventaja de 6 partidos sobre su rival de turno. Toluca ganó en 22 ocasiones, Chivas lo hizo en 16 oportunidades y empataron las 16 veces restantes. En esos cruces, el equipo choricero marcó 75 goles y el conjunto rojiblanco 67 tantos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.